Hola, hola banda, ¿cómo estamos? Bueno, pues en esta ocasión los vengo presentando algo más de mi equipo que acabo de adquirir. Esta es una bocina amplificada de 15 pulgadas de la marca Audioban. No se puede ver. Está la marca. Esto pasa por la parte de atrás. Ahí podemos ver el amplificador. Trae su pantallita LED. Trae para USB y para la tarjeta SD card. Trae sus botones del menú y todo eso. Que trae los controles de los volúmenes. Ahí está el apagador, la conexión Speakon para otra bocina, para el micrófono, el auxiliar. Bueno, pues esta bocina sale muy buena, ya que no podemos encontrar mucha información sobre ellas en el internet. Pero pues salen bien, salen buenas y es una de las mejores marcas, la Audioban. Si alguien es conocido del audio, la marca esta es de carro, pero pues se le va, no sé qué, por qué se les ocurrió hacer de estas bocinas y pues aquí está una de ellas. Vamos a hacer una pequeña prueba de audio para que escuchen y comenten, vean. La voz, el genio de la salsa, la voz que nos acompaña. Hoy nos ha tenido el gusto de venir a trabajar, a bailar sabroso con nosotros en este programa. Bueno, Ricky Sabroso, y qué mejor con esta grabación que como me gusta, para que usted se divierta en este programa. Y qué mejor con esta grabación que como me gusta, sabrosamente así para bailar sabroso. Y qué mejor que se llama, se titula, una de las grabaciones que estamos promocionando fuertemente, se llama, se titula El Camaleón, para la gente conocedora. ¡Allá! Para los niños de la noche, la banda de Rebelión Norte que nos acompaña en esta noche. Vamos a bailar sabroso. El camaleón. Ahí para los hermanos casi no. Esta noche ya nos acompaña. ¡Ahí! ¡Ahí, qué rico, eh! ¡Ándale! ¡Báilele sabroso! Castro Lupita, en la colonia de las Lagas, hola, la boda de Palas y Mari, sonido caprichoso, sonido de Ampeca, todo gratis, colonia de las Lagas, desde mi infierno de la Ciudad de México. Oye, qué rico, mi niño, ¿eh? Ándale, Paquito. Pájaros locos, ya nos acompaña, puro
La de colores, lo seguro, la ocasión. El arco iris también cambia de colores, lo seguro, la estación. Así cambiará mi destino de amor. Así cambiará mi destino de amor. Ahí está la hermana de Sandra. Ese. El Jordi, el Edgar, el Quique. Otra vez. Ese es el Jordi, el amor, la ciudad de México. Trae Bluetooth, como se han dado cuenta, trae radio, trae la micro CD, la SD, la USB, y pues ahí está. Aquí tenemos una de las partes que a mí me gusta mucho, que es el bajo. Mira, este es el bajo, el woofer. Este es el tweeter o medio. Este es el, ese es el total. Y este es como que la voz. Este y este no los uso mucho, como son para el micrófono. Pues no, nada que ver. Y este sí es el volumen, el master. Aquí está otro volumen de casi todo esto. El medio y el bajo. Está, como pueden ver, ahora una de las cosas que les quiero comentar es que este aparato trae el clip. Para los que conocen de esto, el clip es un LED que te está indicando que a tu bocina, a tu parlante, a tu amplificador, más que nada, le estás dando más potencia de lo que es, ya lo estás saturando y puede que lo que quemes el amplificador. Ahora, pues yo mi celular trae una aplicación que ya lo trae desde fábrica, que está más bajo de lo normal, que un celular normal. Y si le subo más, se empieza a saturar. Y aparte, se escucha como que mal el bajo ya después de cierta potencia. Y si se la quito, pues se escucha, no se escucha bien. Le he conectado otras. Por ejemplo, la computadora y así. Y se escucha mejor. O sea, ahora sí que cada quien su forma
de conectar sus aparatos y todo eso. Y para esto pues deben de tener cuidado, porque pues no, o sea, para el, si lo, tú lo saturas, va a llegar el momento que lo puedes quemar. Bueno, pues aquí está, como pueden ver. Como pudieron ver, trae LEDs alrededor. Alrededor trae LEDs. Y esa es una de las cosas que también me gustó. Porque, no sé, como que trae más, más ambiente, algo así. Bueno, pues ahí está, me despido, espero que les guste, comenten su video, comenten su, el video, y hasta la próxima, espero y les agrade, ya que, como les digo, casi no encontramos este, información sobre este tipo de bocinas, ni amplificadas o mucho menos. Pues yo tengo, tuve la oportunidad de demostrarles algo, espero me hayan entendido. Ahí está.